Telegapi, el primer canal de noticias por internet. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde? ¿Cuántos años tiene? 64 años. Ricardo Pérez Ibarra. ¿Usted es de nacionalidad norteamericana? Sí. Estadounidense. ¿Vive en las delicias? Sí, sí. Lo está acusando una menor de que usted hizo tocamientos en los partes menores, en sus glúteos y otras partes por ahí. Sí, claro que estaba ahí, pero no estaba tocando. ¿Estaba con usted? ¿La menor? Sí, estaba ahí enfrente. Pero no estaba tocando ahí como dice. ¿Y por qué dice ella que lo estaba tocando? Sí. La verdad, hay otro, sí. Ellos son de la misma gente ahí, la acusación, porque ellos son los mismos ahí. Ajá. Pero no, tal cosa así no. Inclusive yo estaba tomando aquí, cuando yo estaba parado ahí, estaba como el contacto ahí, y moviendo los dedos así, así dando la vuelta a la madera. Pues quizás se imaginaron que estaba agarrándolo así, tocando y no. Tanto ¿usted está en estado de ebriedad? Sí, tomado. ¿Amaneció? ¿No? Voy a tomar una suelta, él no se va a quedar, también los 50 euros para el mes. Sí. No, me voy a funcionar ahí. Yo te decía. Y me hubiera arruinado. No era para saber. Los 50 euros para desaparecer la policía. Pero los 50 euros ha cambiado ya. Ya no apareció. Pero ya estaba en mexicano. Ya estaba en mexicano. Pero ya no supo ahí. No. Entonces la muchacha lo acusa porque dice que son de los mismos de ahí. Se vinieron los familiares ahí. Ahí, entonces, digo que es lo mío porque está bien de acuerdo. No me acuerdo. Tal cosa. No, un viejillo que atrás, no puede. ¿Qué digo? No, no es injusto eso. Alberto, ahí en la cantidad de la hispano. Vamos a sacar y allá y todo. Entonces hay que ir al EPP para ver si es cierto, ¿no? Se ensaña con uno así. Se ensaña. ¿Ya? No. ¿Tú no te encuentras ahí? ¿Dice que usted ya no está para hablar con él? No, para nada. ¿Ya está casado? Pero mi señora, no la dice. Ahí viene. ¿Cómo es libre? ¿Cómo está? ¿Cómo es libre? ¿Está orgullo, qué? No quiere que se dé cuenta de nada, está superada y todo eso. ¿Qué es lo que pues hay que avisarle, ya.